dice un mijo, ¿por qué no se pone alcoholiza? ¿Estás haciendo? ¿Haciendo de qué? ¿Qué va a estar haciendo, tío? Aquí. ¿Muestre qué? ¡Muestre a ver! ¡Ah, qué te dije! ¿De qué hablamos? Jefe, jefe, Yuli está muy mal, parece que se le vino el chino. Mira, a ver. ¿Qué ordena, mi coronel? Mayor Fierro, la Marina ya tiene el área acordonada. Por favor, proceda. Correcto. Muchachos, la zona está acordonada. Tenemos que empezar a movernos ya. A la orilla del río y tener los mochitos. Mario, por favor, me asiste el mayor al hospital. Por lo menos tráigame una inyección, sí, que el niño se les va a morir acá. Montico, Yuli, no se me la de avispada, mija, no, señora. ¿Qué es eso de la inyección? Mario, el médico me dijo que si no le aplicaba la inyección, el niño se me iba a morir acá. Tío, deme. Deme, yo voy al pueblo, yo traigo la inyección. Si usted no se calienta y tampoco dejamos morir a esta pelada, ¿sí? Haga después, Jason. Listo, es la última oportunidad. Señor, señor. Vea, guarda esta plata. Vale, hay otra plata para que soborne al que tenga que sobornar. Hágale a ver. Hágale a ver. Y no se me more. No se me more. Usted me cambió por otra. Seguro que anda por ahí con la India revolcándose con ella o con quién sabe quién. Mi capitán, permiso. Ya se va. No, es que le quería comentar una cosita, pero... ¿Está bien? Sí. Tengo como gripa. A veces es bueno desahogarse para recuperarse de la gripa. Si quiere, puede hablar conmigo. Estoy cansada, Marina. Tengo 36 años. No tengo hijos. Nunca he tenido una pareja estable. Me siento sola. Permiso, me siento. Yo pensé que a usted no le importaba eso. No, pues es que ese es el problema, Mariela, que todo el mundo cree que yo soy de hierro. No, yo no lo soy, o sea, míreme. Yo quiero tener una familia. ¿Y puede tenerla? ¿Cómo? Si siempre escojo al hombre equivocado, Mariela. ¿Y usted dice eso por mi coronel Sarabia? ¿Usted cómo lo sabe? Pero tranquila. No le vaya a decir a nadie. No, mi capi, yo soy una tumba. Tampoco debe ser fácil estar con él. ¿Por qué lo dice? Porque él todavía se le nota mucho en la cara que no se ha recuperado de la muerte de su hijo. Yo ya me cansé. De verdad, yo ya me cansé de salvar a los hombres con los que estoy. Es que siempre me pasa lo mismo. A mí me va a tocar estar sola. No necesariamente. Claro, no, sí. Diga eso, no. No lo estoy diciendo en forma negativa, Mariela. ¿Cuánta gente no hay por ahí feliz, sola? Yo también puedo ser una de esas personas. Tranquila, sola.
¿Sabe qué, parcero? Ahora sé que todo bien, que yo tengo que hacer una vueltica acá. Aburrida de hablar con ese idiota. Ya falta poco, por favor, conteste el teléfono. Conteste. ¿Aló? Yo, bizcocho, casi no me contesta, ¿no? Ah, no, papi, aquí, que estaba durmiendo. Sí, soñando conmigo, me imagino. ¿Y vas a venir a buscarme? No, no, pero piénsalo bien, así como así. ¿Vas a dejar a tu tío botado? Oh, mi amor, si le contara las aventuras por las que he pasado. Que no me dejan salir ni llamar ni nada de milagro porque me fui a comprar una droga. Jason, ¿y dónde estás con tu tío? Pero ven acá, ¿cómo así que te mandaron a buscar droga? ¿Sabes qué, mi amor? Yo quería decir una cosita. Nos vamos los dos. Tengo billete, nos vamos tranquilos. Nuestra luna de miel. Vamos usted y yo todo bien. Aquí nadie nos muere. ¿Cuál es el teléfono? ¿Dónde está Yuli? Ay, no, ya se cayó la llamada. Ahora sí puedo dormir. Ay, ¿qué pasó? Ojalá que lo encuentren y que se pudra en la cárcel. Yo no puedo creer cómo alguien puede ser tan cerdo como para matar a su propio hijo. Oigan, a esta... Yo no he matado a nadie, usted enfermó solita. No, es que usted nunca ha hecho nada, pobrecito. No se le olvide que usted me traicionó con...